Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo viaje. En esta oportunidad les voy a estar mostrando un lugar lleno de turismo, lleno de artistas, de fama, lleno de glamour. Miren lo que tengo atrás. Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, California, el sueño californiano, donde todo el mundo puede soñar en este lugar. Vamos a estar mostrando un montón de cosas. Como sea, lista para divertirme. Vamos a conocer. Departamento que alquilamos. Este departamento lo alquilamos por Booking. Vamos a conocerlo. Es un estudio. Tiene la cama, el living y el comedor. Y ahí está el baño. Está súper completo, súper recomendada la ubicación. Estamos en plena Melrose Avenue, cerca de los estudios de Paramount. Así que nada, está todo cerca. Tenemos Hollywood al lado. Muy, muy linda ubicación. Ventanita a la calle. La verdad es súper cómodo. Así que bueno, esperamos pasar una linda estadía. Les voy a decir una recomendación muy importante si vienen a Los Ángeles, que es alquilarse un auto, porque las distancias son muy largas y se les va a complicar mucho más si no tienen auto. Los puntos turísticos son muy lejos uno del otro, así que mejor si alquilan auto y están tranquilos. Que se van a donde quieren, visitan más lugares, están más... conectados. Más conectados. Exacto. Tengan cuidado con ser menores de 25 años, porque las páginas no les muestran que si sos menor de 25 años te cobran más. Una muy importante recomendación. Bienvenidos a California Adventure Park. Hoy vamos a estar conociendo Disney de Los Ángeles. Les vamos a estar contando un montón de anécdotas, un montón de datos curiosos, todas las atracciones, qué les conviene, todo. Así que no se pierdan este video. Hola, hola. Hoy nos toca Universal Studios of Hollywood. Atrás tengo la pelota de Universal, las palmeras características de Los Ángeles y todo el City Walk atrás mío, que ya la vamos a ir recorriendo. Acá estamos
estamos en The Original Pantry Coffee, el lugar más conocido de desayunos americanos en Los Ángeles. Es conocido por su fila. La gente hace muchísima fila para comer en este lugar y acá estamos. Desde 1965 abierto. Vamos a probar qué tal son estos panqueques tan conocidos. Felices. Ustedes no entienden lo que es esto. Increíble. Creo que es el mejor lugar para desayunar. Sí, pero del mundo, ¿no? No, es increíble. Downtown Los Ángeles me sigue sorprendiendo en todo sentido. Ahora, lo que tengo atrás, ¿qué sería para ustedes? Porque para mí es todo menos una catedral. Y estamos frente a la Catedral de Los Ángeles. Una catedral súper moderna, increíble. Fue construida en el 2002. Renovaron una catedral que era muchísimo más chica y construyeron esta catedral arriba que tiene 12 pisos de altura. Tiene sala de conferencias, internet, tiene alojamiento para los obispos, para el cardenal. Es impresionante y no puede más de moderna. Vamos a conocer la catedral por dentro. Welcome to the fabulous Las Vegas.